desde hace una temporada nos hemos metido también en la gran movilidad de Fuencarrones para la búsqueda de la vida. Como podéis explicar un poquito, es el que hemos sufrido el nadrón, las fases de que hemos ido a desarrollar, y que hemos ido a desarrollar. Tenemos previsto que más o menos sobre el fin de tomamos una preserie del nadrón para ya probar lo que es que hemos ido. Vale, en el texto, básicamente, ¿qué es el nadrón? Es un bebé autónomo con un peso inferior a 2 kilos por normativa y alimentado con tapones solares y baterías. La idea es que electrice es un barco de movimiento de forma completamente autónoma, con la finalidad de transmitir imágenes en tiempo real a una distancia de aproximadamente entre 15 y 18 millas más o menos. Vale. En la anterior diapositiva habíamos el concepto inicial de nadrón y en este momento podemos ver el nadrón como está la fecha de hoy. Este año se fue tomada en Bayona, en Torreja, disfrutamos de unas muy buenas condiciones meteorológicas y aprovechamos para traernos al agua con nuestras embarcaciones y vamos a probar los peces en automática, aterrizar, etc. ¿Para qué sirve el nadrón? ¿Qué es lo que conseguimos con esta criatura? Actualmente, la pesca de atún en el mundo, básicamente entre un 35-40% de la pesca se hace a través de observación, en la mayoría de llevando cubierto. Básicamente, es hay un señor, como este que está en la foto, o está en la caja del barco, y se pasa el día tocando el agua, por ejemplo. Cuando detectan una mancha en el agua, o bien detectan que hay un banco de aves, pues marcan esa zona, y la idea es poder mandar algo hasta esa ubicación para comprobar realmente lo que hay allí. Hay que pensar está haciendo un lanza, por ejemplo, detecta una posición de pesca y tiene que desplazarse hasta su ubicación, estamos hablando de unas 15, 18, 18 millas, y un atunero como este que os voy a poner en continuación, el atún 2, puede estar en consumible unos 1.500 dólares la hora, eso se cuenta con recursos humanos, mantenimiento, etc. Vale, entonces, muchas veces también estamos usando el director, tanto para apoyar los lanzas como para comprar esas acciones de pesca. Entonces, creo que aquí hemos encontrado una aplicación muy interesante donde podemos mandar el tunadón para facilitar a los tuneros y los patrones todos los que tienen su actividad. Este mismo, por ejemplo, esta cámara de un helicóptero, muchos tuneros cuentan con helicópteros en sus plataformas para apoyar los lanzas. ¿Qué significa eso? Necesitamos un atunero muy considerable, necesitamos una plataforma para el helicóptero, el propio helicóptero, todo el servicio de mantenimiento del helicóptero, más los pilotos. O sea, no es de extrañar que en una situación así, si nosotros podemos ofrecer un sistema que es infinitamente más barato para apoyar este tipo de maniobras, pues obviamente creemos que va a ser una tranquilidad más que interesante. Vale, cuando empezamos a plantear un nadrón, siempre partimos de una serie de requisitos técnicos. Por ejemplo, necesitamos una autonomía limitada en unas condiciones de sol. Un nadrón va a trabajar, o los primeros trabajan, en una zona que está a unas 200 millas más del sur, en la línea de Ecuador. Vale, en esas ocasiones solemos tener una insolación media bastante buena. O sea, con esto no tenemos una misión de un nadrón, hemos garantizado o vamos a garantizar unas 7 horas de vuelo más o menos. Además, obviamente, contamos con materiales de apoyo con amarillos especiales. O sea, los panes solares están muy bien, pero no dan suficiente energía para un despegue, por ejemplo, o una manera de hacer efecto cuando vamos a tener el comportamiento de unas condiciones muy nerviosas. Queremos que alcance 15 millas de vuelo por precipitación, con vientos hasta 15 nudos, un peso máximo de 2 kilos por normativa y una velocidad de crucero de 30 nudos. Partimos de eso ahora. Con los últimos cambios que hemos hecho, estamos ya en los 35 minutos de medida, sin descontando el medida. Lo más importante, que es nuestro principal caballo de batalla, es tener el control para hacer falta de visión. Nuestra idea es crear un nadrón, despegarlo con una catapulta desde el barco y lanzarlo contra una red. Bueno, si pensamos que el atunero está navegando a una velocidad de entre 10 y 15 nudos y el nadrón está volando a 30 nudos, pues habría que buscar un algoritmo de control buscando una manera de impacto de forma que se encuentre en el momento y en el lugar que oportunos. Y por supuesto, para la transmisión de imágenes necesitamos una gran estabilidad para el vuelo de crucero.
cuando estamos volando, estamos observando por ahí abajo en tiempo real, necesitamos que el avión en todo momento tenga una gran estabilidad para tomar imágenes de gran calidad de una decisión. Esto en cuanto a productos generales. ¿Qué pasa? Que está muy bien, o sea, si podría ser a lo mejor la típica, los típicos requisitos de un UAV, pero hay que pensar que estamos hablando en un ambiente que de amigable tiene poco. Vale, o sea, es un entorno marino, por lo cual necesitamos una performance del avión, un diseño constructivo muy robusto. Tenemos que tener en cuenta la presencia de vientos que vamos a tener en esa zona. Todo el conjunto de UAV tiene que ser estanco y frente a la estabilidad. O sea, no es descartable que en cualquier momento el comandante se nos caiga al agua y haya la posibilidad de recuperarlo. Pues, la primera vez que la zona ancha, recuperar el avión, después, después de una notificación, intentar que no lo pueda recuperativo. Bueno, pues todos podemos tener en cuenta también la estructura del propio avión para la parte fotográfica. Estamos hablando de que si normalmente vuela 30 nudos, cuando pasa contra el avión, estamos volando mucho más potencia, nos vuela muy difícilmente. Pues todo eso hemos tenido en cuenta a la hora de desarrollar. A modo de ejemplo, cuando empezamos a probar motores, se nos ocurrió, ¿qué pasa si no montamos un motor, le damos un tratamiento especial, lo metemos en el agua el fin de semana? Bueno, va. Ya. Espero que me vaya las perspectivas. Bueno, por lo tanto. Pero bueno, básicamente nos fuimos a montar el fin de semana en agua con sal. El lunes volvimos, limpiamos el motor, lo lubricamos, lo montamos en la luz y ya volvamos otra vez. Se me ha vuelto a la atención. Ahora acá de nuevo, disculpe los monstruos. Vale, voy a ir con los vídeos por fuera, porque no sé por qué no funciona los enlaces. Está la dirección que no nos pone los enlaces por el ruido, que se desactiva. Lo siento. Sigo con los recursos técnicos, lo que despegue el tercer se refiere. Si no hay esta positiva, la idea es lanzar el ordenador en una plataforma, en una catapulta, para darle la suficiente velocidad y garantizar las condiciones de velocidad del avión. En cuanto al aterrizaje, lo mismo, o sea, vamos a poner una red, vamos a ir un poquito para atrás, ¿vale? Lo que es el barco, no sé si es un entero, pero en el barco la idea es poner una plataforma en proa o en esta zona de aquí. No se podría poner la popa porque es donde está todo el aparellaje de pesca y es con las prohibitivas concreto. Y la idea es lanzar un cabo que vaya desde la cofa hasta la proa y en uno de estos tres puntos ubicar una red que tendrá unos 20 metros de ancho, pues de forma triangular, siendo un punto más alto, unos 15 metros más o menos. Bueno, entonces la idea es ser capaz de impactar contra el barco en movimiento de forma completamente autónoma. Si lo puede hacer, si no, se lo puede hacer. Vale, esto fue lo que son las presentaciones del video. Vale. Para que nos hagamos una idea de la red. Este chico de aquí es Diego, nuestro ingeniero aeronáutico. La idea es tomar una foto para que vean un poco el fin de su red y se viera la perspectiva. Esta red ahora mismo tiene una altura de 4 metros por 10 de ancho. Es una muy parecida como estamos en el barco de la empresa. Es un catamarán que solemos usar para probar las huellas y lo estamos usando para probar los aterrizajes y los despegues del primer mundo. Vamos a poner el vídeo por fuera. Thank you.
Bien, continúo con la presentación. Un poco lo que voy a presentar ahora es cómo estamos, cómo fuimos con el proyecto y un poco cómo estamos ahora. Vale, en esta escuela, que va a ser la del año pasado, no había código automático, el despliegue era completamente manual, lo que se estaba era probar diferentes estructuras solares para ver cómo se podía distribuir la refrigeración óptica de las placas solares, ver cuánto tiempo nos capaz de estar en el aire, cuál era la mejor diseño para que la biosfera más fuera posible, etc. En la siguiente, ya me acuerdo aquí, podemos ver el mismo concepto, pero en el aterrizaje que para él. Este es nuestro piloto, Ramón, que tiene entre nosotros el chico en su mundo, lo cual ahora es que nos suena un poco complicado, pero bueno. Vale, entonces aquí lo que se trataba era buscar el diseño más óptimo para conseguir que el avión, cuando se impactara contra el se quedara enganchado. Al principio, probamos el ventiliforme, metimos un gancho en diagonal, o sea, a 30 grados con el fuselaje, probamos solamente el gancho en las alas, a veces se nos queda enganchado, a veces se nos cae, bueno, no fue un desastre. Y al final, pensamos que dimos con la solución óptima, porque ahora mismo estamos despegando con un diseño muy, muy estable y empezando ya con casi el 100% de aciertos en la versión, si nos queda al suelo. Eso lo que he entendido de cómo estamos ahora. El automático ahora mismo es un aterrizaje, sí. En tierra, ¿vale? O sea, con la red 7-5. Con la red 7-5, o sea, también tenemos un sistema automático en el barco, pero el barco está fondeado, o sea, no. El reto ahora mismo es, una vez que yo me caigo y garantice que tenemos un 100% de aciertos en la red en tierra, pues el último paso es el sistema de algoritmo, cuando ya tenemos medio implementado en la lab y en la simulada, pues ahora hay que entrar en la realidad y buscar un nuevo amigo para hacer este tipo de pruebas. Pero, o sea, vamos a hacer esto en la cámara, porque la cámara nos da 8 metros de velocidad, no es una velocidad real. Pero vamos a hacer primero las pruebas en la cámara y después ya. Ya pasamos por el mismo que aquí está, perfecto. Vale, esto es como está ahora mismo el barco. Esta imagen es también del mes pasado, de febrero, y este es el instrumento automático. Ya hay desarrollo del autopiloto que gobierna la estabilidad del avión, es capaz de hacer toda la misión y esperar de forma automática con el avión. La verdad es que este vídeo me encanta porque, bueno, ya se ve como la vez que la forma muy noble, es completamente estable. Ese día hacía muy moderado, estaba como de 5 segundos de viento. La verdad es que funciona muy bien. Y la misma imagen, el mismo barco, pero contra la red. Sería. Está aquí. Dos segundos de la persona, pero la verdad que funciona con dos más. Vale, ¿para qué va a funcionar el avión en un lado? Por esta zona de aquí. Aquí también estaba en automático. ¿Qué pasa? Claro, el avión en estas condiciones, si el barco no está moviendo demasiado, es capaz de partir de la posición. O sea, yo puedo coger la posición 5 metros en un momento, a lo mejor. Si estoy hablando de 15 metros, es un problema de cosas. Vale. Sigo con la presentación entonces. Sigo un poco con los servicios técnicos. Ahora hablamos un poquito
diseño futuro del avión, la parte del sistema, que, bueno, hay que decir que buscamos es que la NASA es completamente autónoma para cada una de las fases del vuelo. Me explico, o sea, estamos hablando de un entorno, de un año, donde vamos a tener pues, una serie de profesionales trabajando que poco o nada entienden de vivir, de drones. Entonces la idea es que el sistema sea capaz de realizar absolutamente toda la misión desde el momento de despegue hasta el momento de aterrizaje. Hemos de diseñar un sistema completo de piloto automático, una vez las típicas como waypoints, como control de centralización para la toma de imágenes y una parte importante que es la función de la potencia. Aquí es, digamos que es uno de los tres caballos de batalla. Por un lado está la función de la potencia, que es donde volamos con placas solares, por otro lado está el despegue, que es el más crítico, y por otro lado, que es donde tenemos problemas todos los que estamos en esto, ¿no? Que es la transmisión de imágenes a gran distancia. Yo creo que todos los que hemos trabajado con este tipo de drones, cuando volamos a más allá de 5, 10, 15 kilómetros, nos quedamos a recibir las imágenes aquí a mano. Claro, esto se lo vamos a vender al cliente y las condiciones que vamos a vender nos vamos a permitir que el avión esté navegando a 10 millas de barco y que las imágenes que se vean pues, anden de manera a ver, o que estén llegando a veces sí, a veces no. Entonces, nuestro gran cabello de batalla va a ser conseguir una muy buena calidad de las imágenes. Y sobre todo, yo creo que eso se puede conseguir. O sea, trataremos más, trataremos menos. Cuando tenemos el principal. La principal batalla es en el acceso automático. Tenemos que conseguir que el dron, bajo cualquier circunstancia de viento y condiciones, y esté haciendo lo que está haciendo el en ese momento, sea capaz de encontrarlo. En realidad, en el día de la aterriza, el tío se busca la vida y contra el barco. Si podemos pensar un poquito en lo que supone desarrollar un grupo de este tipo, vale, pues no estamos hablando solamente del avión. Es un sistema multidisciplinar donde podemos diferenciar la parte del avión, el piloto automático, el software, las comunicaciones, un poco para hacernos una idea. Hemos comentado que en Madrid somos 110 personas más o menos, ¿no? Pues de esas 110, 50 personas, más la mitad, se dedican a IMOSD. Y de las 50 personas hay 10 personas que nos dedicamos a los drones y al control general. Tenemos una persona para el piloto automático y la coordinación, soy un servidor, otra persona para el software, tenemos otra persona en la diseño de placas, dos personas en comunicaciones, dos, tres personas a veces en ciberalgo y todo el tema de hardware, otra persona más como yo, que es el chico Parramón, que es segundo. O sea, tenemos que decir que estamos llevando una serie de cosas muy importantes a este proyecto. Nos estamos tomando muy en serio y bueno, tenemos bastante fe en que vamos a llegar a un puerto final de este año. En cuanto al diseño del avión, claro, o sea, podemos decir que es una ficha típica, pero no es del todo, porque no podemos montar nada que esté en la parte superior que haga sombra a los paneles solares. Si alguien ha trabajado con los paneles solares, comprenderá que una vez que tapes un poquito con la mano un uso de los paneles, el rendimiento de los demás se va a mucho, o sea, no funciona correctamente. Entonces necesitamos garantizar que en la mayor parte de la operación no haya nada en la parte superior del avión que esté haciendo sombra a los paneles. Eso nos obliga a llevar todo el resto de sistemas a la parte inferior, como por ejemplo el timón vertical. En su día empezamos de hecho a probar estabilizadores verticales en la punta de las alas. ¿Qué pasa? Que como este ala es tan está pensada para volar de forma tan estable, cuando hacía las alas viradas o las curvas, en vez de hacer la curva como pretendíamos, tendía como medio de derrapar, no sé, me explico. Entonces vimos que en vez de poner el estabilizador en la punta de las alas, lo metimos en la parte inferior del fuselaje, pusimos una posición mucho más, mucho mejor en lo que a pirada se refiere. Tenemos un múltiples servicios de control, aquí no voy a contar demasiado, porque no puedo, ¿vale? Pero hemos buscado un mix entre un avión convencional y un ala volante pura para conseguir una estabilidad vertical lo más precisa posible. Y luego más adelante explicaré la importancia que tiene para nosotros la historia vertical. El avión, bueno, aquí se ve uno de los primeros conceptos que tenemos con el ala, donde tenemos repartidas todos los paneles solares. Estamos utilizando todo el fibrado, toda la parte de estructura que aporta el ala para nunca pasar los 2 kilos en el diseño final. Y lo que buscamos es sobre todo una máxima eficiencia a la hora de volar.
¿Qué queremos? Que el avión no es que sea un Delta, pero sí pretendemos que vuele el mayor tiempo posible con el mínimo consumo de, con el mínimo consumo de energía. Y luego, obviamente, la creación de cuatro motor la buscamos un poco justa. ¿Por qué? Porque si obviamente si metemos el avión en la proa, cuando el impacto contra la red, pues los daños son más considerables. ¿No? Entonces aquí no, no hay otra solución que meter el motor en la proa del avión. Vale, en cuanto al efecto automático. Cuando empezamos a pensar en este proyecto, o sea, digamos que tenemos dos opciones. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a un puerto comercial, intentamos que hagamos un poco como un centro tecnológico, diseñamos un proyecto en paralelo, lo hacemos por el sector de artificial. Pues la decisión que al final se tomó fue hacer unos puntos desde cero. Es cierto que tardamos más, decidimos de cortas y tuvimos un montón de problemas para el diseño inicial del piloto, pero tengo que decir que hoy en día fue el diseño correcto. A día de hoy estamos haciendo prácticamente todas las necesidades que necesita el avión, como por ejemplo el espejo automático, el modo loiter, el punto home, etc. Y además, el sistema LORES nos permite que cualquier necesidad que tengamos para adaptar a nuestro modo de vuelo sea sin ningún problema. O sea, si, por ejemplo, es una cosa típica que estamos haciendo, cuando estoy volando en el crucero, necesito que el avión sea la marca estable, necesito que sea un planito. Vuelve de una forma muy noble. Sin embargo, cuando estamos aterrizando, lo que estoy buscando es que la nube sea lo más nervioso posible para que la calzada hacia el impacto contra la red sea, vamos, precisa hasta decir, bueno, pues estamos buscando que este tráfico en el momento del impacto contra la red no supere el metro y medio de los metros. Eso es una animalada, o sea, conseguir que el avión en una trayectoria que puede suponer los 500 metros esté siempre a menos de 2 metros de la calzada, la verdad es que tiene su sentido. Y estamos ahí, o sea, más o menos, a ver, nos vamos a los 3 metros, pero el avión con el piso que es en ese momento, lo corregimos y va a salir a su trazado. Sí. Aquí, por ejemplo, esto fue una de las cosas que tuvimos también en Bayona, y precisamente lo que se trataba era de probar a cuánto estábamos en una. A cuánto estábamos de la trazada en un vuelo normal. Pusimos el avión en modo aterrizaje, lo pusimos súper nervioso, empezamos a darle vuelta, pero bueno, en esta prueba, que fue también el mes pasado, nos quedamos en uno de los metros. Siempre estábamos en torno al metro y medio, a veces dos, sobre las miradas, obviamente, que son estas zonas de aquí, ahí te separas del sexo y de la calzada, bueno, eso se obvio. ¿Qué va a pasar cuando nosotros aterricemos? Lo vamos a hacer en línea recta, siempre con correcciones con respecto a lo que se nos va, pero más o menos vamos a tener línea recta y no vamos a tener este tipo de problemas. A ver, ¿qué puedo contar? Sí, a ver, estamos usando sistemas de APK, no son comerciales, no están desarrollados por nadie, pero sí puedo decir que tenemos una precisión centimétrica, más en X y menos de 10 centímetros y en Z de menos de milímetro. Vale. Y no creo que vaya a cambiar. Pero sí, o sea, estamos en colaboración con una empresa del sector de GPS, ¿no? Digamos que como nosotros dedicamos a las huellas sedimentarias, tenemos mucho feeling con este tipo de empresas. Y bueno, sí, venga, eso está bien. Vale, pues bueno, un poco es comentar que el hecho de haber empezado el piloto, pues nos da la posibilidad de configurar el PID, o sea, el gobierno de la aeronave bajo todas las circunstancias que nosotros necesitemos. Sobre todo, que es algo que no se suele encontrar en un centro comercial, que es el tema de la cuestión de la potencia. Vale, pues, claro, nosotros tenemos un árbol de decisiones para comprar la potencia y ahora un día sin pago. O sea, tenemos en cuenta de a qué centramos el barco, que están volando a favor del procedimiento, si las horas de navegación que llevamos, la disolución que tenemos cada momento, claro, tenemos una tarjeta con un control tipo MPPT, no sé si lo sonará, pero pues es tema de lo que se busca es la máxima eficiencia de los paneles solares en cada momento. Entonces, con todas esas medidas, podemos decir en cada momento lo que está haciendo el avión en cuanto a consumo. Y en el peor de los casos, si uno de los dos se nos va de mal, el avión por sí solo podría tomar la decisión
retornar al punto de partida y para que la cabeza. Otra cosa que nosotros no solemos comentar, o sea, que no solemos poner un piloto comercial, es que, a ver cómo lo explico, o sea, un piloto me mencionaba con un helicóptero, cuando lanzas una misión, pues tú le marcas el call, el tío va, hace lo que tiene que hacer, hace la misión y vuelve otra vez a donde está, ¿no? ¿Qué pasa con el ladrón? Pues vale, que yo lo despego desde el atunero y cuando pasen 6-7 horas de vuelo, a saber dónde está el atunero. No se me ocurre. Vale, entonces, tenemos también los propios algoritmos de previsión para, vale, por cualquier circunstancia se pierde la comunicación con el ladrón, este es capaz de volver a una trayectoria previsible del atunero y cuando estemos a menos a un centro sideral, pues ya pasaremos a comunicar por antenas direccionales o directivos a un mismo. Sigo con la parte del control de la evidencia. Es un cachondo. Porque, aunque parece que el faro está pilotando el avión, está completamente borrado de forma de control. ¿Qué pasó este día? Este día, aparte de que había ensanchado la reflexión tremenda, se soplaba luz, lo que pasó es que llevamos volando 5 pros como 3, 4, 5 horas, unos 3 horas más o menos. Vale, ¿qué pasa? Si estás usando un sistema de entrenamiento vertical con altitudes de barómetro. Lo que sucede es que al cabo de 2-3 horas, donde antes era 0 metros, pues resulta que ahí eran menos 4 metros. Para nosotros cuando hacemos una prueba de comparar el barómetro con barómetro, lo primero que hacemos siempre es generamos la referencia de partida, nos damos el avión y cada la misión, ¿no? Pues aquí se nos olvidó la referencia de avión. Consecuencia de por parte, ¿no? Esto me acuerdo un poco al vídeo de sí, como un famoso de la Armada Portuguesa, por tanto, no sé si me lo hablar. ¿Qué pasó? Que cuando llegamos a trabajo en el campo de telemetría, descubrimos ese fallo en el movimiento de la actitud de barométrica, y lo que hicimos fue lo siguiente. A ver si. Como decía antes, nosotros estaremos usando el GPS-RTK con una precisión de una altura de medio metro, como que había dicho. ¿Qué pasa con el GPS? Que tiene una frecuencia de precisión de unos 5 grados más o menos. Vale, esto no está mal. ¿Qué pasa? Que si yo hago interacciones en los controles de fluidez a 40.000 segundos, pues obviamente esa tasa de refresco en el GPS no me vale para hacer los cálculos que me he pedido. Sobre todo, si quiero una precisión de actitud en el momento del aterrizaje, pues claro. Vale, entonces, desde el principio, empezamos a usar como referencia de altitud la altitud barométrica. ¿Qué pasa? Pues si yo lanzo un ladrón desde el atunero, se pasa volando 7 horas y vuelve a encontrar el atunero, pues a saber dónde está en ese momento la altitud, ¿no? O sea, la parte va a ser para garantizar. Es un tema que hemos dejado para más adelante, pero bueno, como nos empezó a pasar esto, pues ahora decimos que cae el problema. Y la solución a la fase es como un efecto complementario. El efecto complementario es algo muy sencillo, para mí es casi mágico, porque lo que hace es coger lo mejor de dos señales, en este caso el GPS y el barómetro, y montarlos una encima de otra. Tienes una señal base que es la del GPS, que es la que da la referencia o la guía de la señal, y sobre ella montamos una señal con un poco más de frecuencia, un poquito más de ruido, que es la del barómetro, que a su vez tiene un suelo correspondiente. Al montar una señal encima de otra, lo que hacemos es cargarnos la deriva del barómetro, y encima ganamos la dinámica del barómetro en la tasa de resolución. Esta solución fue mágica, porque a partir de ahí empezamos ahora sin necesidad de diferenciar el mundo. ¿Dónde va? Vale, a partir de ese momento empezamos ya a volar con la referencia del bronce, en caso de que nos vamos a dar bien, y eso es todavía para referenciar. Vídeo de la utiliza por ahí, el automático y el sistema. Vídeos. Vale, este es mi vídeo ya con la. ¿Cómo se llama la
es un plan de tanto viento y vemos que el avión nos impacta perfectamente contra el centro de la nave. Insisto, aunque parece que está aquí Juanra con el mando, pues simplemente tenemos a Juanra para conocer todos los sistemas, pues seremos capaces de recuperar la energía sin un problema. Vale, pues ya esto es la misma la región en la que estamos. Estamos hablando tanto en red en tierra cuando el tiempo es un poco tal y que nos permite salir a la bahía de Mariano, pues ya. Ya hemos con el camarón y vamos a ver eso de la mano. Vale, sí. Vamos adelante. Bien, esto un poco en el desarrollo de lo que es el automático y estructura de la instalación. Para la parte de la transmisión de vídeo, pues, contamos con una cámara de alta resolución en la panza del avión. La idea es montar en el ordenador un micro PC que va a ser capaz de capturar las imágenes, comprimirlas y enviar por wifi a la estación base. Todo el procesamiento se va a hacer on board, simplemente cuando lo vamos a hacer con el atunero, cuando el barco simplemente va a tener que abrir la aplicación, ver que está transmitiendo el tunero en cada momento y eso va a facilitar la toma de decisiones de una forma que antes era algo muy difícil de conseguir. O sea, avanzar un helicóptero contra las zonas que iría a investigar o iban ellos físicamente hasta ese tipo de zonas, ¿no? ¿Qué más? Insisto, o sea, todos los sistemas que estamos implementando están funcionando todos, o sea, desde el avión, el sistema de comunicaciones, la antena, el piloto automático, el resumen de todo. Entonces, esto es una antena directiva, montamos una estructura de fibra de carbono, con la que conseguimos, hace dos o un mes, transmitir imágenes a 70 kilómetros. Claro, lo que hicimos fue irnos a la lanzada que está en la otra punta de la ría. Pusimos el receptor en Bayona y empezamos a mandar imágenes desde un poco de Poza y con una tasa de suspensión en casa. Entonces, creemos que vamos a un camino en lo que acaba de recorrer. O sea que sigue siendo uno de los principales problemas ahora mismo. Ahora estamos por un camino, sabemos que es donde tenemos que ir. De hecho, ya estamos en el tercer prototipo de antena y estamos también con 10 alternativas para tomar imágenes. Vamos primero a empezar con los imágenes a 5 a 110 millas, con la idea de conseguir la alcance de kilómetros. De forma segura, o sea, porque claro, no es conseguir mandar imágenes más o menos a 30 kilómetros, pero tenemos que garantizar que cuando el avión esté a esas 15 millas, pues que estemos recibiendo continuamente ese tipo de imágenes. Ya voy acabando, me voy a dar un poquito. Vale, software. No estamos usando mucho central, ¿vale? Para este tipo de producto. Igual que todo lo demás, hemos desarrollado nuestro propio software donde lo que estamos haciendo ahora mismo es abrir dos pies en paralelo. Por un lado tenemos un software dedicado al desarrollo del producto, donde tenemos una información en tiempo real de la telemetría, sensórica, etc. Muy importante, porque tenemos muchas tramas de telemetría y a la vez estamos desarrollando otro software que un poco basado en el que tenemos actualmente, para el logro de dedicar al cliente. Va a ser un entorno mucho más amigable, mucho más sencillo y sobre todo mucho más intuitivo. La idea es que partimos el barco, programa la misión, dé el orden de la balina, la lanza, tal orden de lanzarse, y automáticamente con alguien responsable de la zona de lanzamiento, pues confirma su operación y ya a partir de ese momento toda la misión puede ser de la Es una captura de una de las cosas que estuvimos haciendo cuando volamos, es una zona habilitada para ello, que coste, en un lugar legalmente. Bueno, y ese día lo que se trataba era de comprobar cómo estamos en cuanto a exactitud en vertical se ha desenfriado. Entonces, decidimos fue mandarle a tu lado una persona de 100 metros de altura y pusimos a dar vueltas durante casi media hora. Vale, pues, acá no se ve en la parte de abajo, pero bueno. Estuvo volando en torno a 13 metros, con más o menos 2 metros en todo momento, y esto que vi que pusieron aquí, pues era siempre cogió una curva, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando el avión
comete un poco de error, pues obviamente siempre pierdes un poco de toda la banca. Aprovechamos con otros sistemas para intentar que siempre se mantenga la misma actitud. La verdad es que esto funciona bastante bien. Vale, y por último, no queda nada más. En cuanto a la autonomía, es nuestro tercer cabo de batalla, ¿vale? O sea, se trata de garantizar las estructuras medio de vuelo. Cuando me enseñé el vídeo al principio, que el primer dron que salía con paneles, fue un día que probamos a volar y efectivamente habíamos conseguido volarse un poquito más de sitio, lo que es de 4 más o menos. Y estamos hablando de esa novena verano, estamos hablando de creo que era justo antes de mayo, o sea, principios de mayo o finales del mes anterior. Entonces, eso nos dio muchas esperanzas, era un sistema que todavía estaba muy, muy reciente. Y claro, pues empezamos que mejorando y trabajando un poco más en él, con sistemas tipo MPPT de apoyo a las baterías y de cara a cómo poder garantizar ese tiempo sin más y medio problemas. Hay que pensar que eso, que vamos a volar en zonas tropicales, lo que decía antes, 300 millas norte-sur de la línea del Ecuador, donde la insolación media es mayor que aquí, pero es mayor que aquí, sobre todo es costado. O sea, tenemos a lo largo del año tenemos una insolación media siempre constante, una media de 6-10 horas más o menos en la realidad. Entonces creemos que vamos a poder garantizar este tipo de emisiones sin problema. La idea es un poco irnos en julio a hacer pruebas en el campo real, en el mar, abierto en la zona de Ecuador para garantizar esa parada. Por lo tanto, realmente esto es cierto, porque pensamos que no tenemos ningún problema. Entonces, en qué situación estamos ahora, que ya termino con esto, no hay mucho más. Es un proyecto donde ahora mismo estamos casi garantizando el 100% de perfección autónoma en tierra. Hemos sido capaces de tener imágenes a 30 kilómetros y contamos con sistemas de MPT de carga de que garantizan sectores de vuelo más o menos. ¿Cuál es el objetivo de aquí a julio? Es un poco lo que estamos buscando. Lo que buscamos es en julio conseguir esto mismo, pero ya con un barco en movimiento. O sea, la idea es coger esta embarcación de Tubarín, que es un camarada, montar la red como se ve en las imágenes, ponerla a 9 de como se nos queda el catamarán y empezar a embarcar por la red en el movimiento. O sea, tenemos un sobrino ya pensado para este tipo de maniobras, no son nada sencillos, pero bueno, lo hemos dado en Tumalá, desde aquí a los estudiantes de Telepo, les animo a que sigáis trabajando en esa línea de Tumalá, que es una zona que son muy importantes, en la parte de ingeniería de control. Porque realmente necesitan tener una herramienta muy útil para mejorar nuestro tipo de aplicaciones y después controlar la realidad. Quizás en mi primer tiempo, cuando lo que nos pasaba era que muchas veces estamos trabajando en actividades como la pero no realmente una aplicación de verdad. O sea, nos consultaban toda esta teoría de control industrial, pero realmente poco ocupación. Yo creo que esto ahora cambia un poquito, ¿verdad? Ya tenéis un poco más de práctica en este tipo de sistemas. Vale, y pues nada, muchas gracias y pido disculpas por la presentación que se me rodeó un poquito y sobre todo si hay alguna pregunta, pues responderé hasta donde puedo. En nuestras aguas, a una distancia de 100 metros, como el que vamos a pasar.
años trabajando en la zona de Ecuador, apoyando a los cocineros en los tributos que tenemos, es que ellos no son cristalinos. Las lanzas son, mismamente cuando los patrones están en agua de deporte, se ve justamente el atún del cielo. O sea, es una cosa. O sea, la verdad es que en ese sentido, por ejemplo, la aplicación va a cumplir su problema. De hecho, no más puede decir que la obra en este momento, porque está, o sea, si el patrón decide, en medio de la misión, que necesita acercarse un poco más al suelo para tomar un cuerpo, lo va a poder decir en este momento. Como puede decir, pues baja la cocina de altura, pues no, 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 no se hace nada. Sí, o sea, con la telemetría que tiene de gran alcance, vale, o sea, pero a corta distancia tenemos telemetría unidireccional. Para ahí, la seguridad para los niños con los niños es tremenda. Con larga distancia vamos a usar el wifi, creo que la direccional o la directiva. En estos casos, pues claro, las tramas van a ser mucho más pequeñas y van a ser solamente lo que realmente necesitemos. Mientras estas cosas van a ser las correcciones en la misión, a la altitud, etc. En cuanto a la segunda pregunta, no sé si contesté a la primera. Sí, sí. No, 100 metros pueden ser 200. A ver, aquí habría que encontrar una referencia de articulación, un frame dentro de poco. Pero sí que se va a poder subir un parte de patrón hasta. Igual se hace un poco, pero 500 metros de la venta de resultados no es un problema. La segunda pregunta era contra los pájaros. Sí, bueno, yo espero que sean simplemente inteligentes y se saquen un poquito, ¿no? pero a ver, o sea, realmente cuando la banda de pájaros está, no sé si alguna vez alguien ha visto un vídeo de cómo pescan los atunes, o sea, forman bancos o lo que hacen rodear la sardina, entonces van hacia arriba, y ahí empieza a pescar. La sardina empieza a saltar en el lado y ese momento que aprovechan los pájaros para lanzarse contra el agua y capturar el pescado, ¿no? Entonces se suelen estar matando bastante. O sea, sí es cierto que va a haber un sonido de bajo en su momento, pero bueno, si uno pasa lo que se viene mucho de su momento de comienzo, pues no una esa parte, ¿no? Y si esa parte lo no lo hemos hecho mal, ¿no? Pues espero que no sea la que Gracias.
capacidad máxima que pueda captar el... Cuando hace antes de la Navidad estamos probando 30 nudos de media. O sea, si necesitamos el viento, por piloto, o sea, necesitamos el viento, pues estamos probando a 30 nudos. Consideramos que es una fuente cobaja, o sea, cuando empezamos con este concepto, pues la idea era empezar con 40 nudos. El mes pasado, que es un sistema fantástico de un tipo en Galicia, empezamos a trabajar a probar motores, las hélices, las configuraciones, le metimos más paso de hélice, o sea, el paso de la hélice, lo que te está es al final es como una marcha en coche, o sea, cuando más paso de hélice metes, más avanzas. ¿Qué pasa? Que si metes el otro paso, a ver cómo despegas, ¿no? Es un poco por idea. Entonces, estuvimos probando hélices que nos hubieran permitido despegar sin problemas y ahora estamos en una misma 105 nudos, sin miedo. O sea, no es que sea una maravilla, pero para la zona de los cambios ya es cosa. ¿Más preguntas? Por supuesto, sí, no lo hemos pensado.
viendo la pantalla y, ¿no? Pues si se tiene un desprecio, puede decir que puede haber uno. Pero si encima le metes por encima un procesamiento de esas imágenes y él te va indicando, mira que aquí puede haber. Pero es que eso, o sea, es que nos dan tantas posibilidades este tipo de vivir, que vamos, que la verdad es que estoy muy, muy, muy contento con lo que estamos haciendo y se nos ve una cultura realmente bastante profunda. Gracias.
tipo de bazar o...? Bueno, son parte de su página web, ofrece el servicio a 200 euros por día. ¿Sí? Para evitar, digamos, una situación incómoda en tus eventos, bodas, ¿sí?, o demás. Habla de detección, seguimiento. Vale, que el servicio no lo imagino que lo sirven ellos, ¿no? Entiendo que el servicio que esta gente oferta. De ser así, imagino que tienen que tener algún tipo de servicio, por más redundancia, que permita poder hacer eso. Yo como particular, imagínate, a mí me voy a de mi finca y yo me puedo encontrar su objeto y pegarle un tiro. Es más, si yo le pego un tiro al aparato, tengo todas las de perder de que esa persona le deduce a mí, la persona va a tratar con ello. Es como si te entra alguien en casa y tú le deduces y le pagas un lado. Tienes que ir a de perder porque te va a tocar hacer un tiro de mi carne. Pues esto es igual. Tú, si alguien muera sobre tu finca, tú tienes toda la potestad del mundo de llamar a la policía, denunciarle, incluso hacer una fotografía, para tener un documento gráfico y poder denunciarle. Pero en ningún caso, que yo sepa, tú puedes hacer uso, en este caso de la fuerza, para poder derribarlo. Hay que tener en cuenta también que la fabricación sí que está permitida, el uso no está permitido. Con lo cual también entendemos que hay empresas que pueden desarrollar un producto para venderlo a otros países. Es perfectamente legítimo. El utilizar una herramienta para hacer derivar un dron, como bien dice el compañero David, no está permitido. Yo no puedo derivar un dron que no es mío. Y además también tener en cuenta que esas herramientas se pueden poner también a disposición de la policía. Eso es también un elemento que puede comprarlas, pero en particular, desde luego, no las puedo utilizar. Bien, ¿alguna pregunta más? Yo, si queréis, voy a hacer alguna, mientras se sigue incorporando gente al canal. Me gustaría, preguntarle cuál es la función de la Asociación Española de Drones que preside y, bueno, cuál es el código de interés que tiene diferencia de una. Bien, Aerodrome cuenta en estos momentos con más de 400 socios, es la asociación más grande de drones en España. Nuestro objetivo es juntar a todos los socios para pilotos, aficionados, profesionales, para conseguir avanzar en vuelo. ¿Qué nos distingue de los demás? Pues en primer lugar, lo primero que hicimos fue ir un paquito más allá de la normativa, que comentaba el compañero Antonio. Un paquito más allá, un código deontológico de algunas prácticas en el sector, que intentamos que los socios cumplan, más allá de la normativa. Está fácilmente consultable a través de la página web, que es abierta. Su cumplimiento es voluntario, pero recomendamos que todos los socios lo hagan. Pero ahora, si podéis subir un poquito el volumen, debido a que la gente que nos está escuchando a través de las redes, en la precariedad que estamos teniendo, si podéis subir un poco el volumen, aunque se escuche un poco fuerte en la sala, lo agradeceríamos porque la gente lo podrá escuchar mucho mejor. Me gustaría preguntar a Arturo Zazo, que es CEO de Geotronics, y es la primera empresa que en España se ha montado como operadora. Él ha realizado vuelos entre su mandante de Andorra en España y me gustaría saber cómo va viendo él la evolución del sector y qué problemas puede haber tenido desde el punto de vista operativo cuando el mandante. A mí me resulta curioso. Sí, gracias, Antonio. Bueno, la verdad que son dos líneas. Nosotros en la empresa de Geotronica nos habíamos estado más centrados en la comercialización y distribución de drones finalizados y con segmento muy profesional. Dentro de esta línea, lo que hemos visto y muy focalizados en principio en el segmento de ala fija, diferente digamos, el mercado menor del mundo de los drones. En esto lo que vemos es ha sido una evolución, yo creo, realmente positiva en cuanto a la normativa. Es cierto que en un momento dado, en los inicios, produjo un retroceso de la actividad, puesto que hacen muchos trabajos dedicados a topografía, documentación patrimonial, parte de minería, donde realmente los operadores trabajaban con una evaluación de riesgos seguros. Es cierto que aparecer mecanismos y dispositivos en uso comercial, y bueno, pues que cualquiera con un determinado conocimiento de vuelo puede comenzar a trabajarlos, pues ha implicado que se hicieran operaciones que incumplían o elevaban en los niveles de riesgo. Con eso aparece la nueva normativa y con esa nueva normativa, pues hoy un marco. Ese marco también ha permitido una especialización y realmente yo creo que podemos dudar si es bueno o malo, pero si da una línea de negocio y de trabajo donde actualmente se están desarrollando esas actividades. Cara al futuro, pues se
positivo y la verdad es que esperemos que esa nueva legislación y esa nueva apertura pues produzca otros escenarios operacionales, pero también estamos convencidos de que producirá mucho más una especialización y un complemento más de los servicios que se puedan hacer a través de empresas. Luego, la segunda, y la verdad es que tuve la suerte de poder volar en la Antártida, fuimos la primera empresa que pudo realizar un vuelo de Antártida española. Este proyecto se hizo junto con la Universidad Politécnica y el Grupo de Simulación Numérica de Ciencia de Ingeniería dentro de un proceso de estudio de dinámica glacial y de estudio de cambio climático. Y realmente bueno, pues fue algo bastante satisfactorio con muchos retos, ¿no? Uno de los retos fundamentales que comentábamos con David hace poco era las duraciones de las baterías, ¿no? Cuánto dura y demás. Realmente las condiciones climáticas te obligan a establecer unos mecanismos de seguridad y luego también esos mecanismos de seguridad van ligados a un procedimiento de seguridad derivado de los recursos humanos. Porque aquí para nosotros tardamos 5 o 10 minutos, pues allí pues tardas media hora o una hora en poder hacerlos, o incluso un desplazamiento en zonas glaciares con motivo de seguridad, pues vas acompañado de más gente. Pensemos que 5 segundos de un. ¿Cuánto se puede desplazar a 80 km por hora con una aeronave? ¿No? Cualquier tipo de incidencia puede implicar que está en una zona de riesgo y eso implica una serie de actividades y sistemas de seguridad. A nivel operacional de los drones, pues consideraciones de vientos muy gacheados y muy cambiantes, con algo totalmente inesperado. Durante 50 minutos de vuelo podíamos empezar totalmente soleado y si me ponen algunas fotos de las que se han publicado en su momento en las redes sociales, un día espléndido y en menos de 50 minutos pues se encuentras con que ha bajado las nubes, con que hay vientos y bueno, pues eso también tiene sus efectos en la operación. Alturas de vuelo fueron muy cambiantes y sí es importante materializar que nosotros cuando volamos no existía una normativa dentro de la Antártida en cuanto a las regulaciones medioambientales y los aumentos en cuanto a la regulación de vuelo. En estos momentos se ha establecido una muy similar a la que tenemos en España en cuanto a alturas de vuelo y en cuanto a situaciones. Quizá uno de los principales problemas pueden ser las actividades o los defectos producidos por las baterías y por alguna incidencia, además, porque la Antártida tiene su declaración de medioambiental determinada y no se puede hacer ningún tipo de interferencia sobre el todo. Y bueno, básicamente eso. Quizá me he extendido mucho, pero bueno, podría seguir hablando de la Antártida, o sea, que me hizo quizás más cosas, pero estaría encantado de responder. Perfecto, perfecto. Yo, si os parece bien, voy a hacer una propuesta, algo que nos ha surgido durante la comida. Hemos tenido conocimiento esta mañana de un vídeo que se ha producido, veo que algunos afirmáis con la cabeza, yo creo que todos los que practicamos a los drones somos conocedores de este tipo de situaciones, y es un vídeo que nos pone a todos los pelos de escarpia. Hemos hecho algo que no nos gusta demasiado, pero que al final no queda más remedio, y es darle likes gratuitos a gente que hace cosas que no están bien. La noticia que saltó día 27 de febrero fue un vídeo casi colisiona con un dron para aterrizar en el aeropuerto de Reina Sofía, en Tenerife. Esta noticia ya la conocíamos, yo la conocí como piloto por parte de dos compañeros, y después, evidentemente, trascendió a los medios. Yo suelo ser muy escéptico con estas noticias, soy sincero. Como piloto de drones entiendo que es relativamente fácil ver un avión, pero como piloto de aviones sé que es relativamente difícil ver un dron. Así que ver drones desde cabina, cuando además estás haciendo un procedimiento instrumental, me parece harto difícil. Pero también confío en mis compañeros y cuando alguien da una noticia de que ha visto un dron, pues verás bastante credibilidad. En el caso de Reina Sofía teníamos la noticia, pero hoy es cuando nos ha saltado el vídeo. Os voy a poner el vídeo que este señor que estaba de vacaciones ha realizado con su dron. Y entonces, bueno, pues creo que las imágenes lo dicen todo. Y apoyan lo que ayer yo os decía en mi ponencia con respecto al riesgo que existe en este tipo de actividades. Este señor simplemente está de vacaciones, se ha llevado un dron a Tenerife y ha decidido grabar nuestras maravillosas vistas. Este es el vídeo y como podéis ver la proximidad que tiene con las aeronaves es brutal, más sin que los sistemas de un avión son los que interfieren de forma fácil a cualquier dron. Veis que no es solo un avión, sino que bueno,
Él hace una grabación, salta las normas prácticamente todas. Las distancias de vuelo son a tener muy en cuenta. Yo mucha gente me pregunta, oye, ¿qué es lo que se puede grabar y desde dónde? Pues evidentemente tú puedes estar en un sitio con un coche y dentro de tu coche está volando el dron a bastantes kilómetros de distancia. Eso hace que lo conviertas en una herramienta bastante peligrosa. Salvo de matar a alguien, que creemos que no tomaría ni la grabación de estas imágenes.
y que si hubiese subido corto alguien, te digo yo que no hubiera presentado porque no habría publicado. El vídeo, evidentemente, es impactante porque cuando vemos una imaginaria es muy atractiva y entonces, bueno, pues todo el mundo se queda maravillado y todo el mundo disfruta de ello. Pero hay que tener en cuenta el grave peligro que estamos corriendo en hacer estas imágenes y sobre todo el grave peligro y el grave problema que ocasionas a los profesionales que realmente no las pueden hacer porque siguen las normas. Yo veo este vídeo y cuando veo este vídeo lo que hago es meterme en su canal de YouTube. Y cuando me meto en su canal de YouTube y veo comentarios vinculados a esto, me preocupa. Me preocupa porque todo el mundo dice, las mejores imágenes que he visto de Madrid, ya era la hora de ver pueblos así de bonitos. A mí eso me preocupa. Me preocupa porque no veo que esté demostrando ese desconocimiento que tenemos en nuestro país, bueno, que en nuestro país, porque no lo por España, ¿no? Pero el desconocimiento que hay en general de qué se puede hacer con el pueblo no se puede hacer. Los que dedicamos al sector sabemos que podemos hacer un pueblo de ciudad, no porque haya dicho por lo que es la ciudad. Entendemos que es bajo unos criterios de seguridad. Entendemos cómo decir no puede pasar la población de gente, no se puede volar de noche. Todo tiene unos criterios de seguridad. Y cuando vemos esto, lo primero que yo recibo es en plan, se están cachondeando de mí, se están pitorreando de todo lo que yo estoy tratando de luchar para que poco a poco tengamos mayores facilidades o podamos trabajar bajo un marco normativo de seguridad y poder realizar nuestro trabajo y hacer ciertos trabajos. Y cuando veo esto y veo que la gente lo aplaude, a mí me preocupa porque veo que la gente, hay un desconocimiento de lo que es un dron. Vuelvo a a la línea que yo trataba de defender en estas ponencias. Yo abogo porque se haya una educación y hay un conocimiento de todo el mundo de lo que es un dron. Pero no solamente el que se mete en mi canal, me refiero en cuanto a lo que yo defiendo en mi canal, ¿no? El que se mete en mi canal tiene conciencia o va buscando esa información. Sino que la gente en general que ve esto, que yo lo que se comparte, a lo mejor llega a una persona porque se viraliza, le llega a uno o a otro, y a lo mejor este vídeo llega a mi madre, que mi madre a lo mejor tiene nada que ver con los drones. Y ve este vídeo y dice, qué bonito. Y ese es el problema, que una persona que no tiene nada que ver con los drones ve esto y dice, qué bonito. Es decir, yo creo que esto es ilegal. Que esto, yo creo que esto lo tenemos que poner a todos un poco para ser un poco más conscientes y tener más claro lo que podemos o no podemos hacer. Es indudable que es un tipo de tecnología que va a incrementar de forma considerable nuestras posibilidades laborales. Ciertamente lo es. Ayer hablaba José Javier Medina, el presidente de Energite, y hablaba de la perspectiva que los técnicos, los ingenieros tenemos de comunicaciones, y la gran mayoría de las ingenierías en España tienen en esta herramienta de trabajo, y cómo eso va a potenciar el que podáis ofrecer productos no solo más innovadores, sino mucho más económicos, que es la forma de llegar al cliente. Yo tengo claro que hay productos como la topografía, que han tenido un cliente muy específico y se han podido realizar trabajos hasta ahora para clientes muy específicos, porque bueno, tenían un coste y tenían, evidentemente, una definición técnica que ahora podemos abaratar de forma enorme y podemos trabajar con resoluciones que no requieran a lo mejor tanta revisión para ofrecer el producto a mucha más gente, ampliar ese abanico de posibles clientes en los cuales nosotros poder encontrar una fuente de ingresos, que es de lo que se trata. Las telecomunicaciones, evidentemente. Yo ayer escuchaba una de las preguntas que se hicieron aquí, era qué posibilidad habrá de que en el futuro haya una zona determinada para que determinados drones trabajen. Yo tengo claro, me puedo equivocar, pero mi apuesta de futuro sería por buscar un espacio de una franja de espacio aéreo, donde llegado el momento empresas de gran nivel puedan tener drones 24 horas ofreciendo imagen en directo, y no solo imagen. Cuando llegue el día 31 de diciembre y encima de la Puerta del Sol, en Madrid, hay una aglomeración de personas que colapsen las líneas móviles, pues habrá una empresa de turno que diga, no, mándame tres drones a esa zona para que haya una ampliación de cobertura móvil, porque lo necesito. Y ahora tengo una vuelta ciclista y tengo que hacer una retransmisión con una carencia de imagen inferior a un segundo y necesito tener unos drones en repetición de imagen en alta definición y lo necesito sobre el puerto de Navacerrada, que es donde yo soy. Y entonces, para hacer el ascenso al puerto de Navacerrada necesitamos que haya un drone allí para que la retransmisión y la latencia sea inferior a un segundo, ¿no? Y los drones volarán y estarán en esa zona. Igual que en cualquier película de las que vemos ahora, en las que los americanos, sobre todo, echan mano de los drones para tener un ojo, un repetidor de telecomunicaciones en un momento determinado. Recordemos que la telecomunicación es todo, y que todo esto se mueve gracias a la radio.
Pues pensar un poco en dos cosas fundamentales. Es qué producto tengo, qué producto quiero incorporar a la tecnología y luego cuál es la norma que me rige para no incurrir en cosas de este tipo. Porque esto tiene sanciones y las tiene muy caras. Sí, por favor. Micrófono. Sí, yo quería primero puntualizar un poco sobre el tema de estos dos vídeos que vimos de gente insensata, que sí lo que nos demuestra muchas veces, no lo que nos demuestra, sino lo que genera, es un poco una demonización del sector. Y la mayor parte de las veces, cuando escuchan noticias sobre drones, quizás hay un 60-70% de casos que hablan de las ilegalidades de los drones más que de su trabajo. Y si te encuentras después, y yo os puedo hablar a nivel local, a nivel de ORS, que tú vas levantando un drone de cualquier lado y te encuentras la primera persona que te dice cómo levantas ese bicho en el aire y que es un peligro, ¿no? Es un poco una puntualización de que realmente el sector, por 4 o 5 que hacen mal su trabajo, los miles que lo hacemos bien, pues quedamos bastante marcados. Y eso creo que lo sabe cualquiera que vuela un drone. Y después mi pregunta es respecto a empresas extranjeras que vienen ahora a España. ¿Cómo se podría generar una denuncia? ¿Cómo se podría pedir pues, responsabilidades? Porque realmente ellos son de fuera y este es nuestro país. ¿Qué competencias tiene ahora mismo la administración para poder presentar una denuncia o una queja formal al país de origen de esa empresa? Gracias. Muchas gracias. Voy a hacer yo una intervención. Yo sé que David tiene el botón casi presionado. Estamos en la mesa de los amigos de responderos a todos. Os ofrezco que cuando termine esta mesa podéis echarnos una mano en el pasillo y preguntar lo que queráis. Yo te voy a decir dos cosas por mi experiencia personal. Comparto totalmente contigo la demonización que hay del sector. Es algo por la cual luchamos todos los que estamos aquí de veras, somos profesionales. A veces, podría decir algo que suena así como muy populista, muy contrario. Cuando veis con corbata unos, otros sin corbata, somos hermanos, nos queremos y apoyamos el mismo sector desde todos los flancos que podemos. Y esto comparto contigo totalmente, es verdad que eres el de autónomo y la gente que me baja en esa cacha. En cuanto al tema de las empresas extranjeras, el requisito legal para que una empresa extranjera pueda volver en España, te lo digo como profesional de la formación y experto en legislación, pasa porque esa empresa se haya operado en el extranjero, se apruebe esa operadora en el extranjero, pero los pilotos tienen que tener la formación aquí. Yo particularmente, entre otras de las empresas que formaba la BBC, inglesa en España, y los pilotos de la BBC que operan en España tienen inexcusablemente que tener aprobado el certificado de vuelo en España. Y luego la operadora podrá ser extranjera y tiene que presentar los seguros de esa empresa que le dan cobertura en España. ¿Qué sucede? Que esos seguros le dan cobertura en tanto en cuanto no sucede un accidente. Pero, ¿qué pasa? Yo tengo la misma pregunta que tú. ¿Qué pasa cuando no es un accidente, sino que lo que estás haciendo es una grabación ilegal? Por el régimen hemos tocado, ¿no? Viene un coche de Suiza, pasa por un radar, le hacen una foto, le llega la foto, le multa. Pues sin defensión, posiblemente. ¿Que están jugando con mejores cartas que nosotros? Posiblemente. Pero me imagino que ahí, y bueno, sé que a esa y sé que en las unidades fiscales aduaneras y las unidades de control con la unidad Pegaso de la Guardia Civil, que me han encargado de vigilar este sector, se están preocupando mucho de intentar que la denuncia de crimen no tiene que llegar. Sinceramente. Otra cosa es que lo consigo. También es importante, Antonio, aquí hay dos partes. El que produce el vídeo y el que lo compra. Y hay mucha gente que está comprando vídeos, que vemos en televisión todos los días o en cine, vídeos grabados en España, que se han obtenido de una manera ilegal. Yo te hago la pregunta a David como realizador. ¿Qué opinas tú de eso? Es que es lo de siempre. Lo que ha pasado, por ejemplo, en el ejemplo del italiano, que como bien decía Antonio, estamos, evidentemente, cuando vimos el vídeo, lo hacemos todos como llenas. En plan, ¿qué pasa con esto? Cuando de repente vemos que es una persona de fuera, es como que te vas enfadando más, ¿no? Porque te sientes como que se ríen de ti. Y llega un momento en el que te pones en otro lado y te vas a pensar cómo podría pensar la productora. Yo soy productora y digo, que es que si viene alguien de fuera, yo cuando he hablado con un piloto de Portugal, de Francia, no tengo ningún problema. Que venga a España, hago la grabación, se lo va a su tierra, yo le compro el material, no pasa nada. Y eso es lo que parece que es lo que nos llega. Además, este hombre, el italiano, este material lo está vendiendo en Santa Cristóbal. Tú puedes llegar y compras el material. Como su material
nada, no le puedo decir nada. Es más, si yo llego mañana y lo compro y de mañana y el día siguiente a este hombre le denuncian ese material, ¿quién me lo va a quitar? Es más, a mí se me va a quitar y no pueden llegar a denunciar, porque yo vendí un material, yo compro un material que está en la página oficial y lo he comprado como tal. Yo sé que, como bien decía Antonio, la Fuerza del Estado está haciendo pero por desgracia nosotros no va como nosotros quisiéramos, como nosotros pensamos, ¿vale? Yo evidentemente antes digo, bueno, somos Europa, si estamos dentro de la Unión Europea, tengo que tener unas relaciones para poder que haya las denuncias. Poder hacer las cosas como son, son como creímos, es como cuando tú te vas a Canarias o a alguien de Canarias en vez de España, a la península, perdón. Vale, alguien viene aquí a la península, aparca mal y dice, bueno, como veo Canarias no va a llegar a una denuncia. Y eso es una cosa que todos hemos pensado siempre, y es una realidad. Pues eso es un poquito lo que está pasando. O sea, yo compro una realidad en Italia y a menos que me pidan en Italia, no me dan. En España las cosas no son como quisiéramos, eso te lo digo ya. Aquí yo estoy aquí en España, viene un británico y de repente paso en la cara a alguien, que es, y yo estoy diciendo, es que sé por qué ha ocurrido así, y esa persona se va a su país y lo más que puede ocurrir es que después del juicio que no se presenta, digo, bueno, como no ha venido, yo le captura. Y eso prescribe pasando los años. A mí se me ocurre pisar el césped de la Universidad de Oxford y yo no me voy de Reino Unido sin pagar una multa. Y de ellos a otro, así que pagar una multa. Perdona, que me corto porque si no. Tenemos una pregunta a través de internet. Nacho Espinosa. Nacho Espinosa es CEO de Drone Madrid, que es una de las empresas que trabaja en España bastante con drones. Es un experto. Y pregunta Nacho, dice, ¿por qué exactamente en otros países de la Unión Europea ya disponen de regulación para realizar trabajos con drones? Y a lo que se refiere más concretamente es que en otros países ya se pueden pedir permisos para vuelos que ahora en España deniegan de forma sistemática, aunque se solicite. Yo contestaría a Nacho que, igual que os hablaba ayer en mi ponencia, creo que el problema está no en cómo la ley va a cambiar, porque estamos en una fase de todo prohibido salvo autorización y vamos a llegar a una fase de todo permitido con autorización con la nueva ley. Creo que el cambio real para que este sector despegue está precisamente en eso, en quién está dispuesto a dar esas autorizaciones, en que cambie esa mentalidad y que se empiecen a permitir la solicitud de licencias a empresas que realmente cumplan los requisitos que la normativa tiene. Entonces creo que en España la nueva ley tiene que traer no solo un nuevo texto y una nueva declaración de intenciones, sino la posibilidad de que los encargados de esas autorizaciones lo hagan de manera efectiva. Teníamos otra pregunta por ahí, quiero recordar, gracias Nacho. Teníamos otra pregunta por ahí. Sí. Yo precisamente, como dice el chico, yo cuando hablo de programar y tal, cojo mi dron de juguete, responsablemente, siempre busco que no haya nadie y lo vuelvo a una altura muy, muy tal. Yo si veo que alguien se acerca, ya lo pago. Entonces, yo se lo, a ver, yo se lo voy a atacar a lo mejor de la lucha de este compañero, que yo se lo hago con otros amigables, porque no hay ningún entorno de aquí, es que no hago dinero, es un sitio de actividad muy lógica. Entonces yo lo hago ahí cerca, porque sepa que es como el conozco muy bien el terreno. Está cubierto. Y hay algo, bueno, entonces, si viene alguien responsable, que ve que disfruta, que no hace daño, y que se ve, ¿sabes?, como que es tal, creo que haces una oportunidad, otra cosa es que después, ¿sabes? Y a mí nunca me dijeron que nunca nada de las cosas. Al contrario, me dijeron de, ¿ese tiene cámara? ¿Qué características tiene? ¿Sabes? Entonces, y bueno, una pregunta que os lanzo. Es porque no podemos ser un poco como en Estados Unidos, ¿no? Que aquí es totalmente diferente la normativa. Y yo estoy viendo vídeos de Estados Unidos de gente normal que no esté en la. Te voy a contestar una cosa ahora. Primero, alabo, aplaudo y agradezco tu participación como piloto recreativo, porque realmente creo que lo que no tenemos que hacer es colgar los drones ni olvidarlos en el armario. Creo que hay que sacarlos y volarlos con esa responsabilidad y ese respeto que tú dices. Punto uno. El punto dos. Ha puesto un ejemplo que no nos gusta mucho a nadie. Los Estados Unidos no han tenido ley hasta hace 4 días. De hecho, tenían prohibido todo lo relacionado con drones.
en los Estados Unidos ni siquiera un dron de juguete, como tú dices, que no es un dron de juguete, sino la diferencia de un dron de otro es la aplicación que tenemos. Un dron de juguete no podías grabar un dron, no podías grabar un vídeo con el YouTube, puesto que se monetizaba y estaba considerado acto comercial. Los americanos hasta hace 3 o 4 meses han mantenido ley y paralizaron el sector de forma radical. En España estamos al lado de ellos. Recuerdo también que nos quejamos, pero en España fuimos el primer país en reglamentar, en normalizar, y hemos sido copiados por los demás. Y los demás han ido haciendo una evolución de nuestra norma, pero fuimos los primeros. O sea, a esa funcionó y funcionó bien. Pero bueno, estoy contigo, comparto contigo lo que he dicho, y alabo de veras esa forma de proceder y esa forma de trabajar desde el punto de vista relativo. La norma hay que tener en cuenta que el problema que tenemos en España es el crecimiento normativo. Nos cuesta mucho evolucionar. Tenemos la primera, pero claro, hace 2 años que tenemos una de carácter temporal. Y esto es un error. Los drones crecen mucho más rápido que la norma. Y hay que comenzar a ser conscientes que las nuevas tecnologías han venido para quedarse, sobre todo en el sector dron, y que la normativa no puede seguir funcionando como hace 20, 40 o 50 años, al adaptarse a los tiempos en los que corremos. También hay que tener en cuenta que el otro día en la reunión en Maesa comentaron que la normativa europea se espera para 2020 o 2021. Esto es un retraso. Esto tiene que esperarse para noviembre de este año como mucho, y se van a 2020 o 2021. La normativa es de carácter temporal, hace más de 2 años que la tenemos. La siguiente normativa nos dice dentro de 3 meses, cada 3 meses. Y esto ya ha ocurrido un montón de veces. Hay que comenzar a trabajar para que esto cambie. ¿Se nos acaba el tiempo, no? Sí. Por favor, ¿tú? Sí, yo tengo una. Yo hago pelo recreativo, tengo mis paraguas y quité el examen en noviembre. Lo tengo todavía guardado en la cuadra. Antonio me dice que tengo la cabeza, pero sí, es una realidad. Es una realidad. No, me ha sorprendido, porque de verdad aseguro que tengo con mis paraguas. Me gusta la fotografía y tal, pero mi duda no es esa. Mi duda es que yo veo en la plaza del pueblo niños de 12, 11 años cruzando la autovía nacional 120 por un dron. Y yo sé que no puede hacerse. Y entonces yo veo que los padres tampoco no están informados de eso, y te voy a decir ahora otra más. En la policía local recibió la semana pasada la normativa de drones. O sea, una semana, lo sé, porque me lo han dicho ya en el concejo y me lo han dicho. Las fuerzas de cuerpo de seguridad están teniendo que están luchando, y muchos de su bolsillo, por estar al día con la norma, sinceramente. Lo segundo que a mí, lo primero que ha dicho, lo de Sparwell, me encanta, porque es un maquinón. Y yo siempre digo que una máquina no es lo que es por el peso que tiene, sino por el uso que le damos, con lo cual podréis hacer un vuelo recreativo con una máquina de 25 kilos y no podréis tener la habilitación de piloto. Evidentemente es un pastor y es un maquinón, pero bueno, no vais a comercializarlo. Yo veo niños tomar alcohol en la calle, veo niños cruzar con una bicicleta, un montón de sitios. Al otro del día tenemos un montón de ejemplos de cosas que no se conocen. Tenemos que tener en cuenta una cosa, intentemos, sé que no es nuestro trabajo, pero intentemos educar a la sociedad. Los que conocemos la norma tenemos que hacer hincapié de buen modo y de buenas maneras en que la gente sea partícipe y conozca que hay actividades que o bien por su riesgo o la injerencia en una actividad profesional no debería hacerse. Evidentemente no puede ser para un niño más que lo están sus padres delante, ¿no? Pero creo que la sociedad tenemos que hacer todos un poco una labor educativa. Estoy contigo. Y después veo otra cosa, que ahí se podrían compartir unos críticos por cada dron que se da. O cada dron que se vende, en el consumo, un crítico para padres, porque realmente los padres no saben eso. Mira, te voy a decir de acuerdo, por favor. Después, regular las BTCs gallegas, que está llena de dron. Creo que necesitamos otras 2 horas, José Manuel, de tertulia. O sea, esto es que es una cosa que no tiene fin, porque hace como 15 minutos me han puesto el cartel de 10 minutos. Ah, otros 5 más. Esto genera 20 segundos. Eso que tú estás proponiendo es una cosa que, lo que dice Antonio, por una parte es verdad, ¿no? O sea, tenemos que, en la mayor medida, si queremos que esto avance, tenemos que también un poco llevar la bandera y tratar de educar, aunque no nos corresponde. También lo digo y somos conscientes. O sea, yo soy consciente y no tengo por qué andar diciendo, como puedo hacer en mi canal, decir, ¿qué se puede hacer con un dron? Se puede hacer esto. Yo lo hago porque quiero facilitar.
facilitar las cosas, hacer que esto se mueva, es un poco una labor de todos. Y no nos corresponde, hay gente que la tiene que hacer, pero si nos quedamos esperando a que las cosas avancen, a veces las cosas tardan mucho. Lo que tú dices no es ninguna tontería, es una cosa que he dicho mucho, en plan, hay que, pues a proponer, yo he dicho, algo tan sencillo como que el tríptico, además digo lo mismo, el tríptico que tenía ese puesto, algo tan sencillo como decir, evidentemente, al express, y ves páginas de estas, no puedes hacer nada, pero una tienda que se quiere entrar en España, un media bar, es decir, imprime el documento y ponlo, espera, Antonio, y ponlo impreso, y ponlo, y ponlo impreso ahí, para que cuando yo vea un buenos lunes, por narices, vea ese tríptico. Ya me está dando, a leer algo, educa o enseña a la gente que vende drones, porque yo he ido a media bar y también vas un poco a pillar, ¿no? Oye, ¿y esto qué hace? Y ves que la gente lo sabe. Si sí, todos hemos contratado a ASL pensando en ver los canales grabados, pero luego los canales películas, que os conozco. Lo que pasa es que eso es muy ideal, eso es muy de conocimiento. Bueno, tenemos una pregunta por aquí, vamos a ir terminando ya. Por favor. Hola, yo quiero hacer una pregunta y una profecía. La pregunta es para Salvador. Este congreso es un congreso de drones, pero desde el punto de vista profesional, es decir, los profesionales que trabajáis en los drones. La pregunta es, a alguien que ha montado una asociación de drones y que trabaja en códigos deontológicos, con todo lo que eso implica, a la vista de los profesionales que son, empiezan a ser los pilotos de drones y los pilotos que y las personas, los ingenieros o los técnicos que están capacitados para aplicaciones en vuelos de esos drones, esa nueva profesión que están haciendo, a la hora de regularlo, de asociarse, porque todos sabemos que existe el SEPLA, el Sindicato Español de Pilotos de Aviones, todos sabemos que existe el Colegio de Neumáticos, de Aeronáutico, de Telecomunicación, que está cerca a nivel de capacidad de trabajo profesional y con códigos deontológicos que limiten los problemas que estamos escuchando. Estos problemas son porque falta regulación. Pero, a ver, ¿cómo se puede? La pregunta es: ¿cómo ves el futuro, el escenario futuro de. Colaborando con colegios, sindicatos, asociaciones, etcétera, que se regule a los profesionales? Vamos a olvidar el extranjero, con todas estas injerencias espantosas que se ponen hoy. Vamos a hablar de los españoles, que es un poco obligar, y luego hablaremos del tratamiento internacional de todo eso. Esa es la pregunta. ¿Cómo ves el extranjero futuro profesional? ¿Cómo habría que autorregularse? ¿Qué formato? ¿Sindicato, colegio? Y la profecía es la siguiente. Vamos a ver. Estamos en la prehistoria del dron, está clarísimo. Y es evidente que los ingenieros trabajamos en infraestructuras y en servicios. Esas dos cosas trabajamos nosotros. Entonces, es evidente que los servicios que los ciudadanos demandan, ahora el servicio innovador es el dron, pero todos los que han demandado han implicado unas infraestructuras. Entonces, la capacidad consiste en que, igual que hace 20 años no había ninguna infraestructura de estaciones base de telefonía móvil y ahora estamos inundados en todo el país, no debe ser, pero que nadie se esperaba que se construyera en todo el país la red de comunicaciones de telefonía móvil, y hace 15 años no existía una infraestructura ni de wifi, ni de wireless, ni de nada, ni de redes, ni de tal, y ahora mismo no se concibe que exista un edificio, un espacio tal, que no tenga su red de tal, pues es evidente, es absolutamente evidente, que va a haber unas redes de comunicaciones de drones en las cuales, en ese espacio aéreo que se reserve para el movimiento de los drones, va a haber también telecomunicaciones de los drones, y entonces es absolutamente evidente que van a existir, que ahora mismo no existen, lo que están a punto de hacer. Es decir, el escenario que vamos es una nueva red en la cual se combina el movimiento físico con las comunicaciones de los drones y que estará muy cerca, sin duda alguna, del 5G. La relación nace con la labor, con el trabajo, con la necesidad de agrupar al sector, de agrupar a pilotos y aficionados. Necesidad, es decir, no es algo voluntario, es que es necesario, porque la administración no sea capaz de regular correctamente algo que ha venido para quedarse y permanecer en el cielo, la autopista del cielo, le damos nosotros cariñosamente. ¿Qué hacemos ahora mismo para que esto cambie? ¿Cómo lo trabajamos? Pues estamos trabajando en el comité asesor de AESA, por una parte, y por otra parte, hemos comenzado a trabajar también un partido de toda la oposición del gobierno para presentar propuestas. Queremos empujar por todas partes a un cambio. Lógicamente, un piloto solo esto no lo puede hacer.
un bloque, empujamos. Cuando esto esté regulado correctamente, ojalá sea pronto, a nivel mundial, ya no digo europeo, sino a nivel mundial, nos encantaría comenzar a abrir, a juntar esfuerzos con universidades, escuelas, a reunirnos. Este documento está muy lejos todavía. De momento, el primer paso que tenemos que dar es empujar al legislador a que trabaje más rápido. Es un problema que entiendo que en telecomunicación sufrís más todavía y hace más tiempo, porque también avanzáis muy rápido. ¿O seguimos? Habría una pregunta por ahí pendiente. Me está leyendo José Manuel, con trata de asesino. La última. Venga, la última. ¿No? Sí. Sí, ahí está. Muchas gracias. Quería hacer una pregunta en relación con lo que hablamos después de la charla que tocaba este tema. ¿Tenéis idea más o menos de cuántos expedientes llegó a esa hasta el final? Es decir, los expedientes que han acabado en sanción que se hacían. Y lo digo, o algo que también comentamos ayer, el tema de la legislación, que es una legislación sancionadora y que por tanto está sometida a los principios de tipicidad y legalidad, es una legislación temporal y de urgencia y defectuosa, entiende, en cuanto a la redacción. Digo la vigente, ahora mismo. A mí no me parece defectuoso, me parece de urgencia. Si yo tengo tiempo cuando mi hijo se va de casa y quiero llegar a las 3 de la mañana, si tengo tiempo de sentarme a hablar con él y explicarle por qué sí o por qué no, pues le podré explicar, pero si está saliendo por la puerta, solo da tiempo a decirle, antes de la una te quiero aquí. O sea, tengo que resumir en una frase lo que quiero de mi hijo, porque mi hijo ya está saliendo por la puerta. No he podido sentarme con él en el salón y mientras estábamos cenando he tenido la oportunidad de charlar con él y explicarle por qué quería que antes de la una llegase. El problema lo tenemos en cuando al hijo de Antonio le dice, las normas de la casa van a hacer estas, y el hijo ya tiene 35 años. Sí. Bueno. Sí. Los expedientes sancionadores es un tema complejo. Creo que todos tenemos una respuesta para tu pregunta, pero darla a este lado del micrófono es delicado, porque a veces la gente escucha lo que quiere escuchar y lo interpreta y reacciona según quiere reaccionar. Entonces, si mi respuesta a tu pregunta fuese que están llegando pocos expedientes a combinar con éxito las denuncias, pues es posible que mucha gente interprete que entonces todo el campo soberano y que está guay volando de forma indebida, porque anteriormente no lo pasa nada, pero no es así. Cuidadito con las multas porque son cortas. Son cortas. También hay que yo formo a parte de la Unidad Pegaso, formo a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a la Policía Local. Y ellos me hacen preguntas sobre formación y también me preguntan qué hacer. Yo voy a decir una cosa y es sincera. Si ahora mismo estuvieseis aquí y fueseis alumnos míos, podríamos decir que esta zona es una zona de operadores y pilotos de drones. Y esta es una zona de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Todos preguntan lo mismo, pero al final, cuando defendéis una seguridad laboral, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo que quieren saber es qué hago cuando me encuentro a alguien que está hablando con un dron. Lo que decía ella, qué hago con el niño que está hablando con un dron al lado del padre y está cruzando el retiro o una carretera. Bueno, pues tenemos mucha suerte porque se lo están tomando con bastante buen criterio. Pero cuidadito, que eso no significa que al que le atropelle un toro no le vaya a hacer culpa. Para mí, y sé que va a sonar fatal, están yendo los expedientes a menos de lo que deberían. Se están salvando más de los que deberían. Pero la democracia lo que dice es que, ante la duda, es mejor dejar libre a un culpable que inculpar a una persona inocente. ¿Vale? Es como que viene el lobo, pero claro. Entonces, eso sé que a lo mejor a alguno le hace pensar, bueno, pues me van a multar, pero no va a pasar nada. Cuidadito, porque os puede pasar. Pero que está pasando menos de lo que quizá debería, sí. Dos ejemplos son algunos de ellos aunque son extranjeros. Tenemos otros ejemplos a nivel nacional. Y si entráis en YouTube, aunque sabe, hay mucha gente con nombre y apellido en España que está haciendo estos vídeos. Pero digo así de claro. A mí me da rabia porque son españoles. Puedo meterme con estos señores porque son extranjeros y me da rabia lo que están haciendo. Pero hay muchos ejemplos ahí. Una de las cosas que quería apuntar, Antonio, es que por suerte también hay que decir, porque hay veces que, bueno, dices tú, pues son X,
pensamos, no son pocos, son pocos más de lo que le quiera. Hablando con la otra parte, como decía Antonio, ¿no? con los compañeros de la Guardia Civil, y sorprende porque además eso lo pasa a todos. Nos vamos por el coche y nos para la mayorita, pensamos, ¿qué cabrones? ¿Qué me van a hacer hoy? ¿Qué me van a tocar narices? Pues hablando con la Guardia Civil, cuando te cuentas cómo están las cosas, te alegra ver que tratan de hacer por educar. Más que decir, toma una multa a casa. No, vamos a ver, explícame qué ha pasado, cómo ha sido, y vamos a buscar un punto medio en el cual podamos aumentar las cosas de la mejor manera posible. Yo creo que es una buena opción, ¿vale? Y el problema de todo esto viene, hay un porcentaje que es así de este grado, porque no tiene otro nombre, y hay otro problema que tiene, 5-3. Y otro problema es por el hecho de la falta de, te digo yo, la falta de educación y el desconocimiento que hay. Un poquito lo que decíamos, tenemos que, aunque no es nuestra labor, ninguno de los que estamos aquí, educar, pero si tenemos que explicar a la gente cómo se van a hacer las cosas, para que el día de mañana se ponga una vuelta, tú me puedes decir, no, es que no lo sabía. A día de hoy estáis un poco blandos, pero por el hecho de decir, tenemos que educarnos, ¿cómo va esto? Entendemos que las cosas no las tienen muy claras, pero las cosas van en esa línea. A día de hoy, por ejemplo, son menos a lo mejor de las que debieran, están tratando por darnos ese voto de confianza a la población, pero eso tiene un deadline. Entonces llega un punto y dirá, hasta aquí, caballero, ya, a mí que cruces el rojo, me digas que no sabes cómo cruzar, esto ya no vale. Si me permitís una pregunta por internet, un minuto y terminamos, lo siento. Pregunta a Igor Osmar, pregunta dice, ¿qué tiene esta normativa y cuál fue el motivo de tomar una medida tan drástica? Si yo a mi hijo le compro unas pinturas de témpera para pintar con los dedos, y además es lavable, pues le voy a dar poca instrucción sobre lo que tiene que hacer, puesto que si va a manchar un papel o una pared, pues con poco cuidado lo voy a arreglar. Si a mi hijo le regalo un Kalashnikov, pues le voy a poner muchas más normas. Así que un dron es una máquina que vuela. Y ayer os explicaba el tema que puedo hacer una máquina con una batería de polímero limpio de un kilo en una ingesta en una turbina de un avión. Pues, evidentemente, como decía David, mi padre me va a estar diciendo: te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, aunque no me dé los primeros días. Entonces, la normativa lo que viene es exactamente lo que está diciendo David, por eso me he metido la pregunta, para intentar educarnos camino a la perfección de la profesionalización. Señores y señoras, ha sido un placer, estoy a vuestra disposición, sé que ellos también, cualquier cosa fuera de este foro, contar con nosotros y tengo que cortar ya, porque si no, muy amables y muchísimas gracias. Como siempre lo conseguís, acabáis tarde. Para nosotros nos ofende que nos digas que os echáis. Porque jamás os echaremos. Es más, os pedimos que reservéis un día entero, porque ya ni dos, ni cuatro, ni cinco horas, para dialogar y debatir con toda esa gente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar ayer, por estar hoy y por ayudar a la organización en momentos críticos y en momentos difíciles para el desarrollo del Congreso. Ellos también lo han hecho posible. Gracias Santiago, gracias Antonio, gracias David, gracias Arturo, en nombre de la Asociación Gallega de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, en nombre del Colegio Social. Y nos levantamos. Pero con qué gusto, ¿eh? ¿Pero cómo nos echas? No. Simplemente es facilitar que nuestro compañero. Exactamente no. Facilitar que nuestro compañero, Higinio González Jorge, pueda aportar su visión profesional desde el Centro de Innovación Aeroespacial de Galicia y su enfoque en los UAS.